Betson, tu sitio de apuestas online. Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Todos Somos Técnicos aquí en vivo y en directo a través de las plataformas digitales de TNT Sports. Por lo mismo queremos que vayan comentando, que vayan participando, que nos vayan señalando sus mejores recuerdos de lo que ha sido el clásico entre Universidad Católica y Colo-Colo, partido que se va a disputar este día sábado, 15 horas, en el Estadio Santa Laura. Y por lo mismo, más de alguna vez jugaron un compromiso de este tipo y lo vamos a estar analizando con Marcelo Toby Vega. ¿Qué tal, Toby? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo llegaste? Bien. Más cansado que Nana Castillo, pero sí. Bien. ¿Eh? ¿Tú cómo estás? Yo muy bien. Puede hablar al micrófono, estamos trabajando en un medio de comunicación. No está el TST. La única forma que te puede escuchar la gente en su casa es a través de el micrófono. Que tú eres un analítico. Es un buscón. Sí. Es un buscón. Ah, ¿sí? Ya. Concienzudo. ¿Qué tal, Juvenal Olmos? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien, se le ve muy bien. Te vi. ¿Me viste? Te vi, me encantó. ¿Sí? Sí, tus entrevistas me encantaron. ¿Qué es lo que más te gustó? Yo soy como un seguidor tuyo. ¿Sí? Sí. Mira. Había como una cuestión con madera que un tenía. Un tambor. Un tambor. Sí. ¿Se usan así? ¿Esas no se tapan? Mira. Ya estamos hablando de Católica Colo-Colo, pero bueno. Históricamente he visto, mi familia por lo menos, el asado al palo cordero, ¿sí? Es las brasas en el piso, repartidas. Sí. Así lo he visto generalmente. Leña. Y a este señor, Adán Paredes, que le aprovecho de mandar un gran saludo, lo hacía todo concentrado en este tambor. Sí, entonces era más parejo. Perfecto. Quizás el fuego para poder cocinar el cordero. Y se demora menos. Y yo creo que va por eso, claro. Por el tema tiempo. ¿Cordero comiste? Pero sí. Sí, vos. Te encantó. Estamos hablando. Te encantó. No, pero ya comió. Bueno, pero todos los corderos son distintos. ¿Tú crees que esto me lo gané en una rifa, papito? No. ¿Te gusta la patita de cordero? ¿Te gusta? Me encantan. Me ¿sí? encantan. Es sabroso. Sí, sí, sí. Las patitas, las paletas, todo. ¿De las costillitas? Sí, sí, todo. Todo. ¿Cómo corresponde? No, se come todo. Todo lo que es. No. Sí, sí, sí. No hay bueno, que dejar pero, nada. Pero es grande, casi 1.90 m. Sí, po. ¿Fue a ver a los todo eso y mucho más en cosas que a nadie le interesan, así que vamos a cosas amigo, que... Don? Sí. No, no fui a la Milón. Vamos con cosas que sí le interesa a la gente. ¿Cómo lo es el clásico de la Católica contra Colo-Colo? Toby, ¿cómo ves a ambos equipos de cara a este partido? Vienen de hacer una Copa Chile bastante malita la Católica y Colo-Colo con un equipo alternativo. Pero ¿cómo ves a ambos elencos de cara a este partido? A ver, es complicado porque en realidad el año pasado llegaba mejor Colo-Colo. Tenía mejor plantel, mejores jugadores, algo que ya lo hemos hablado reiteradas veces. Y hoy con estos partidos de Copa Chile, especialmente la Católica y especialmente algunos partidos de la Católica que no ha jugado bien, ¿eh? No ha jugado bien. Si bien mete mucha gente hacia arriba, pero defensivamente se complica. Es más, está Dituro, tiene problemas, algo que nunca veíamos en Dituro. Claro, porque le llegan más, tiene más problemas también de el otro día el gol que se lo come él. Pero también es muy difícil hacer un análisis, ser analítico en estos Juvenal, porque en realidad son dos equipos que le ha costado un montón. Entonces, yo creo que Colo-Colo, por mucho que uno diga, jugó con el equipo alternativo, yo no sé cuáles son los jugadores titulares. Yo creo que se ha ido complicando Quintero, ha ido buscando, como dices, que es un buscón Quintero, sí, tú. Sí. Yo creo que la han ido encontrando a esta mano con línea de tres, porque también daba mucha facilidad atrás. ¿Cómo ven los técnicos Juve? No, para mí, de verdad, para mí, las dos hinchadas están decepcionadas de su equipo. Sí. Yo creo que la hinchada de Colo-Colo esperaba mucho más en este año 2023. De algunos jugadores. Esperaba mucho más de los jugadores y esperaba mucho más de los refuerzos. Esa es la realidad. Y ni que hablar de la Católica. O sea, dejen de pegarle al técnico y péguenle una miradita a los jugadores. O sea, llega un momento donde tú tienes que hacer realidad y el cruce. El cruce es que Colina es un equipo de cuarta división, maravilloso, se jugaron la vida, todo lo que quieran los muchachos. Pero este es un equipo de primera división, es un tetracampeón del fútbol chileno y parece que se lo olvidó. Estaba diseñado para la Sudamericana. No, y fue, porque a ver, Colo-Colo contra Santiago City fue con un equipo J, sí, ultra alternativo, todo lo que quiera. Pero la Católica perfectamente utilizó en cancha el equipo que puede jugar contra Colo-Colo. Claro. O sea, prácticamente el mismo equipo lo tenía perdido, sin Aravena. Lo tenía perdido el partido. Y la Católica de verdad mostró muy, muy poco. Y eso es lo que termina siendo preocupante. Pero ahora, comparto lo que dice Juvenal.
hay muchos palos para Haaland, porque para mí generalmente el técnico tiene mucha responsabilidad, pero hay individualidades bajísimas en este equipo. Bajísimas. Se le perdió el equipo titular. Sí. Se le perdió. Muchas veces uno dice, no, el técnico anda buscando el equipo titular. Y uno olfatea, mira, observa, entrena, diseña. Pero yo creo que a Haaland se le perdió el equipo titular. Es más, son las declaraciones buenas que hace después del partido. O sea, que cero autocrítica. Cero. Cero autocrítica. O sea, está jugando con equipo cuarta, un partido que lo tenía perdido. Por mucho que diga que se generaron un par de ocasiones de gol, que se las creó, pero no tiene que hacer una diferencia. Lo que hizo la U, tiene que hacer la diferencia también. Colo-Colo lo tiene que hacer. Católica con este equipo titular lo tenía que haber hecho. Yo creo que ¿sabes qué? Yo creo que no tenía conceptos para referirse al partido, porque no. Un técnico de primera división que le traen un plantel, que es un plantel generoso, un plantel generoso, trae gente de afuera y es generoso, y juega como jugó con un equipo de cuarta división, no encontráis frases. O sea, hay un mérito en Colina. Es que Colina yo lo dejo de lado, Colina se jugó la vida, lo hizo muy bien, felicitaciones al técnico, a los muchachos, a su arquero, eso a un lado, eso está bien, ellos rindieron. Más y mejor para lo que estaban diseñados. Pero yo quiero hablar del equipo sensación, pues, del equipo que tiene jugadores seleccionados, del equipo que le han dado todo, que le entregan todo, que los sueldos están cada 30 días. Entonces yo digo, ¿dónde está acá en la problemática? Está en la estrategia del técnico y uno después empieza a dudar. Pero tan mala la estrategia, no sé si es tan mala. Y el rendimiento de los jugadores, digo yo, bueno, en algún momento hay que caer. Sí, que el tema, tú hablaste de algo súper importante, que el tema de Isla, que es de esto. Él no quiere estar en la selección, pero es un jugador de selección, que hasta el momento puede estar. Mena también es jugador de selección. Saavedra ha estado en la selección. Dituro puede estar en la selección. No, pero ¿sabes qué? Lo de Saavedra Pinares, ha involucionado. No, pero... es lo que le hablábamos, que no ya no arriesga. No, nada. Entonces, todo para atrás y para el lado. Entonces, ¿qué es lo que necesita la selección para hacer una diferencia, para poder jugar y estar en la selección? Tiene que arriesgar un poco más. Lejos. Salvo Aravena, ¿a qué jugador eventualmente el técnico de la selección podría llamar? Nada más, no está en el nivel. No, porque uno dice Pinares, tampoco. Pinares se le han dado oportunidades, tampoco. A mí, un chileno que me ha gustado en la Católica, Franco Ampuero. Pero la selección tiene centrales. Tiene mucho. De sobra. Entonces, ahí quizás se hace más difícil, pero efectivamente comparto que Aravena es la gran sensación. Hablemos un poco de lo que va a ser el día sábado. Estadio Santa Laura, un estadio que usualmente no se utiliza para este tipo de partidos, porque claro, bueno, la Católica tiene San Carlos de Apoquindo, claro. Ahora con la construcción, pero hasta el año 2009 fue la última vez que se enfrentaron en ese estadio. Recordemos que no dejaban a la Católica jugar los clásicos, claro, en San Carlos de Apoquindo, y tenía que generalmente buscar estadio, ya sea el Nacional... o en este caso, el Santa Laura. Vamos a revisar tres clásicos históricos que se hayan disputado en el Santa Laura. Va. Son alrededor de unos 10, más o menos, los que se han jugado, pero vamos a ir a 1988. ¿Ah? 1988. ¿Dónde estaba el 88 tú? Región Atacama. ¿Región Atacama? ¿Yo había debutado? Sí, 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 sí. 85 debuté yo. 85. ¿Tú jugué? ¿88? Tengo estado en la Católica, 88. Claro. ¿Estabas en ese partido? Sí, el 87... salimos campeón, claro. El 88 tengo que haber estado en ese partido. 0-0 en el Santa Laura. Claro. René Venezuela, estaban todos, ¿no? Claro. Marco, pasemos a ver lo que fue ese partido. Marco Cornés. Lucas, estaban todos. Sí, todo. A ver, Juvenal. Montenegro. ¿Te acuerdas algo de este partido, no? No me acuerdo lo que hice ayer, pero bueno. Ahí está. González, está Jaime Pizarro. Es el Patato Martínez. Claro. El Patato Martínez, sí, efectivamente. Está bien puesta la amarilla, profe. El Pato Mardone. Ahí está, ¿y tú o no? ¿Coque? El Coque había llegado ahora. Upa, es el Luca, ¿no? ¿El 9? Sí, el Luca. El Luca. Ahí estoy. Ahí está la jugada y ahí le queda a Luca. Se la sacó. Se la sacó en la línea. González, mira, que... mira la gente, el estadio lleno, lleno, lleno hasta el borde de la cancha. Ahí sí que estaba la cancha mala. Acá nuevamente a Luca. ¡Tapado! Oh, maravilloso. Como dicen, saltó en el aire. Podemos verla de nuevo, señor Morón director. Saltó en el aire. No, es que... ¿La quiere ver de nuevo? La quiero... Me encantaría verla muchas veces, porque de verdad que es una tremenda, tremenda tapada. Morón, ¿eh? Hugo González. Hay una entrevista que le realizan a Morón, donde dice que... esta es la mejor tapada en su estadía en Chile. ¿Comparte esto hoy? Yo creo que tuvo una mejor en la Libertadores, ¿te acuerdas? Que saca al lado derecho. ¿Sabes qué? ¿La contra Batistuta? Claro, parece que era, pero no. Contra sí, era gol. Eso porque era más trascendente el partido. No. Pero este es como que salta en el aire. No tenía miedo, ¿eh? Bien, Morón. Daniel.
Está bien. Acá, mira. ¿Este el Coque? ¿Chico Pérez? A ver. No, el Coque. Chico Pérez, ¿cómo se está? ¿Cómo? Mira, realentada la imagen. Luca hizo lo que tiene que hacer, un goleador ahí. Era flaquito, Luca. Sí, fachero. El hermano de Luca estuvo. No, el de ahora se lo comió. Mira lo que hizo Morón, Se estiró en el aire. Mira. No, una maravilla. Mira. Y hacia atrás, ya estaba totalmente sobrepasado. No, extraordinario. Enviarla sobre el arco. Sí, eso también es lo que es difícil. Enviarla sobre el travesaño, increíble. No, tapadón. De Daniel. Sigamos nomás, señor director. Ahí quedó siempre con un dolor en la espalda. Ese Alarcón. Yo tenía un año de vida. ¿Ahí? Mi memoria no. No tenés. No creo que me ayude mucho. Patato Martínez. Con Pablo Llona, ah, fueron a chocar. Pablo Llona. Chico Pérez acá. Pablo Llona chocaba todo, ¿ah? El mellizo Barca, Rubén Espinosa. Ahí está. ¿Quién atascaba ahí? Cornés. Marquito, el Juvenale. Bocón Ormeño. Mira la cancha como capitán. Está. Quizás mejor que ahora. Jauregui. Oh, ¿qué no, está diciendo, Necuñir. Chico? No, Necuñir. Jauregui. Necuñir era zurdo. Olmo. ¡Buenal! ¿Qué pasó? Se me fue. ¿Podemos volver a ver esa imagen? ¿Podemos? Sí, bueno. ¿Se puede? Era justo, sí. se me fue. Porque la quise pinchar. Aprovechemos que la quise pinchar. Tenía el picotón. No, mira. Fui bien al espacio. Mira. Mira. Puntarelli. Dale, Juvenal, apura. Puntarelli. Dale, es gol de Juvenal. ¿Sabes qué? Me acuerdo. Quedaste largo, Juvenal. No alcanzaste. Puntete. Poquito. No, le pegué mal. Pero no, le pegué bien, pero mira, achicó bien Morón abajo. No, tremenda tajada de Morón. No. Esta mejor que la figura, monstruo. Morón es un monstruo. No, pero te apretaste un poquito ahí, Juvenal. No, escúchame. La jugada era buena, pero Morón estuvo muy rápido abajo. ¿Sabes quién? No sé, Dudamel. Salvo Schumacher, este. Ahí está. Jomac. Le llega a ser. Olmos de nuevo. ¡Apa! Toma. Solo. Chico Pérez. Rubén Espinosa. No, ¿qué te pasó, Luca? ¿Qué quiso hacer? Chico Pérez. Oh. Olmo. Marga. No, el chico. No, el de rojo era Marga. No. Mira la gente pegada a la reja cuando no habían trapos ni paños feos tapando la visual. ¡Uy, Marco! Oh, ¿qué te pasó? Oye, la hombrera de Marco, mira. Johnny Herrera estaría orgulloso. Vamos, no, Polito. A ver. ¡Oye, de nuevo! No, le pegó un cocorrón. A ver. Volvamos. Pero de Pablo Llona le metió un cocorrón. No, le metió un cocorrón. Ah, pero ponle. Si te dije, choca todo. Le metió un cocorrón al medio. Fíjate. Mira. Es que ya se traía, ahora, se venía con ganas. Mira. Aquí te pego, mira. Un cocorrón. Sí. Los dos se dieron. No. Es que Rodolfo. No, porque el bocón. Pegado, por eso iban así. El bocón te quería operar ahí. El bocón lo iba a operar y yo más adelantó. Le metí un tatequeto. Te quedó. ¿Le comió el codo? ¿Eh? No, se lo comió entero. Pablo, yo me era así, ¿no? Juegue. No hubo amarilla en la jugada. Lucas Tudor. A ver, Lucas. Lucas Tudor, a una de las tuyas, Lucas. Engancha. Bien, Morón de nuevo. ¡Yoma de nuevo! ¡Qué grande! Sé que Yoma le pasó algo, no quería defender ese partido. Muy bien. Bueno, 0-0 esto en el año 1988, partido por el campeonato nacional. ¿La camiseta más linda? ¿Ah? ¿Cuál? Esa camiseta. ¿La de Católica o la de Colo Colo? La Católica. Era ¿por qué? Porque la han ido cambiando, los colores, de color. Era como de la U de Hoffens, Castec, ¿te acuerdas? Ah, linda. Eran lindas camisetas. También, sí. Bueno, vamos a ir 11 años después, 1999, un 25 de abril, se juega la fecha 9 del campeonato nacional. Y hablas de una camiseta muy linda de la Católica de ese año, mira. Esta está bastante particular. Fantasma Figueroa. El Fantasma Figueroa, claro. A ver. ¡Uy, qué tapadón! Nelson Tapia, ¿no? Sí. No, está jodido. Sí, Nelson Tapia. Muy bien el pelado. Mira, la formación de la Católica. Tapia, Romero, Vargas, Parragués y el Coto Rivera.
De cuatro. Acá. Ormazábal, Lepe, Carracedo, Ríos, Rodrigo Ríos, mira. Héctor Tapia, Marco Antonio Figueroa. ¡Oh, el fantasma! Bueno. ¡Qué linda que era! Y Colo-Colo tenía Marcelo Ramírez, Wilson Contreras, Pablo Contreras, David Enrique, Alejandro Escalona, Marco Villasega, Raúl Muñoz, Marcelo Espina, Alonso Zúñiga, Ricardo Viveros y Manolito Neira. Y ¡uy, palo! Diría el Pato Vergara. No la toca. No. Fue seca. Sí. Uy, mira lo que es la Santa Laura. ¿Quién la sacó? Muy bien. Ahí, el gol del Moto Romero. André, mira, André anotando goles, ¿ah? No, hacía goles siempre, muy bien de cabeza cuando apareció en el segundo pelota, palo. Sí. Y eso que no es alto. ¿No? En las pelotas tenía siempre ganado. La selección también. Ahí está, para el 1-0, estos minutos 42. Barquita, mira. Barquita venía atrás. Marcelo Espina, el remate. ¿O no? Sí. No, Espina está allá. Una casa del arquero, ¿ah? ¿O Marco? ¿Villaseca? No Villaseca sé. Fue. ¿Sí? Sí, Muñoz. ¿Y cuándo le pegó bien? Raúl Muñoz, sí. Pues antes 4, que jugara con la 10. Y volante contención por el sector izquierdo. Ah, hasta que empezó a usar la 10. Sí, o jugaba con mira, la 10. Mira. ¡Uh, qué dupla esa! Hoy se va por eso, ¿ah? Le queda al Jano Osorio y el 2-0. 23 minutos del segundo tiempo. Ay, no, qué buen jugador era el Jano Osorio. No, era un buen equipo Colo-Colo ya. No alcanzó, chicas. No. Jano Osorio por esos tiempos juega bien. Bueno, recordemos que 2 años después, a la quiebra Colo-Colo. Además, en este partido también entró el Nico Córdoba. Manuel Díaz. Osorio jugaba muy bien. Mira, Tito Tapia. Mira el Coto Rivera. ¡Oh, el Coto Rivera! Uy, Tapia peleándose con los compañeros, los ex, con Manolo, mira ahí. ¿Está Madrid? ¿Técnico? Técnico de Colo-Colo, Jorginho Baptista. ¿Y el Fale, fue mal, po. Y en la Católica, Fernando Carvalho. No, Carvalho era muy crítico. Mira, el Nico Córdoba, no, eso no es pena. ¡Lo cobraron! No, pero Toby Vega está orgulloso, por favor, mostremos. El Nico Córdoba de la escuela Toby Vega, po. Mira cómo no, se tira. Vuelve. Penal de Jaime Pizarro. Director, cuadro. Mira el pie izquierdo. Mira el pie izquierdo del 24. Atento al pie izquierdo del Nico Córdoba. Mira. El pie izquierdo. Se tiró. Nada. Y mira. La que hace ahí. ¡Oh, sí! Él le pegó a Pizarro. No, Mario Lepe. El Lepe. Sí, Pizarro estaba mirando. No es falta eso. Toby Vega, ¿qué te pareció esa? La mía era mejor. Esa tuya. Porque se caían conmigo. Pero este es buena porque tiró el pie para atrás. Y se enganchó. Y ahí estaba Marcelo Espina anotando el 1-2. Se adelantaba, sí. Se adelantaba. Sí. Bueno, el Rambo. No, tú ibas a patear y ya tenías el Rambo encima. Esa apareció más. ¿Y fue penal? Ah, no. Mario Lepe. Ah, fue penal. Oh, ¡mira Rambo, lo que se adelantó! ¡El Rambo! No. No. ¡Vuelve! Para. El Rambo está en el área chica. Lento. Mira. Un paso. Mira, un paso ya. Dos. Dos. Tres. es un caballito, mira. Pero Mario Lepe también. No, Mario Lepe. Mira, horrible. El Rambo viene galopando. El Rambo dio 4 pasos, güey. Bueno, en ese momento no estaba limitado a... que el Rambo era analítico para los que pateaban los penales. Él lo veía muy bien. Era inquiridor. ¿Inquiridor? Sí. Muy bien. Perfecto, ahí uno de los tantos partidos que se ha vivido en Santa Laura. Pero antes yo le tengo que decir que sigue el campeonato Betson y a tus equipos favoritos del mundo, como siempre, en Betson.com. ¡Hostias, Juvenal! El analítico. Regístrate. El inquisidor. Regístrate y juega seguro con la mejor experiencia de usuario y cuotas disponibles. Nos vemos en Betson. Vamos con comentarios de la gente a través de las redes sociales, en las distintas plataformas de TNT Sports. Vamos. O como le dicen ustedes, TNT Sports. Jason Morales a través de YouTube dice de la época de Ramsés II. Te están matando un poquito, pero tienes toda. No. Es más, Ramsés es un poco más joven que Juvenal, así que. Pero ¿sabes qué? ¿Y esto? Milton Caraglio. ¿Y la facha? Milton Caraglio es el que gana. Vamos con otro comentario. A ver, Oscar Araya en YouTube dice: saludos desde España. Granada, España. Opa, mira, más de las 12 de la noche haciendo el aguante para disfrutar con ustedes. Saludos, Oscar, saludos. Qué grande, Oscarito. Un gran abrazo, ¿eh? Gracias por estar acá en Todos Somos Técnicos.
Un gran abrazo para Granada, España. Lorenz Cris. Damián Pizarro junto a Volados en la delantera. Si se cansa Damián, cambio por Lescano. Y ojalá Moya se recupere para que tenga minutos frente a Católica y Venegas que siga en la banca. Mira, me gustó. No le gusta. Tiene razón, no me he olvidado. Moya que haya llegado Colo-Colo, Moya. Buen análisis. Matías Moya no jugó nada. Claro. Estaba lesionado. Pero cuando estuvo no le dieron. Se lo robaste a Ñublense. Claro. O sea, se lo compraste a Ñublense. Para que no juegue. No, ese es el tema. Cuando estuvo bien, tampoco todavía tenía muchos minutos. Castillo es más. No es que más Moya. Que Moya. Pero como lo trajeron y todo. Fue de las contrataciones que esperaba al técnico. Lo van a tener que aguantar un poquito y van a tener que jugar. Bajito los extranjeros. Sí, mal. En otro momento eran las grandes figuras, Espina. No, llegaban, pues Echeverri, Espina, el Coto. Pero mira, refuerzos que llegaron. Del equipo titular. De los Santos. Todavía no. No, nada. Bajito. El otro chico. Ramiro está, González. Tampoco. Bajito. Es más, mal, te diría yo. Ha sido malo hasta el momento. No, la técnicamente ha sido no ha sido el jugador que uno esperaba. Bimberg te diría que es de lo mejorcito de los refuerzos. Pero también le falta todo. De los refuerzos. 4-2. Un 4-2. Un 4-2. Porque él es más. Claro, eso sí, es. Sí, es verdad. Castillo. Nada. Bajito. Nada. El puro gol que le hizo a Copevo. Lescano. Nada. Contra Santiago City no tuvo nada. Nada. No, entonces, está eso es la donde tiene que marcar diferencia. Extranjero, tiene que marcar la diferencia. Venegas. Mal esfuerzo. Sí, esfuerzo. Premio de esfuerzo. No, él no es más que lo que mostraba. Es que eso es. En ningún equipo en Chile vimos más que él no venía a ser titular. Él venía porque cuando sale Lucero termina jugando. Sí, claro. Pero él era banca de Lucero. Pero eso es. Lescano venía a ser el titular de la Libertadores. De acuerdo a lo que él ha mostrado hacia atrás, creo que ha repetido en Colo-Colo. No, él físicamente, el esfuerzo, la entrega, todo eso lo tiene. Poquito hasta el momento. ¿Seguimos con los partidos, señor director? ¿Volvemos? ¿Ah? Así es, me dice Charrito. Vamos al año 2009, que es el último clásico que se jugó en Santa Laura. Y fue una final. ¿Y qué final tan recordada? 2-2 habían empatado en el Monumental. Final vuelta se jugaba en el Estadio Santa Laura. La Católica de Marco Antonio Figueroa como técnico, enfrentando al Colo-Colo de Hugo Toccali. Partido ganando la Católica ese partido. Con arbitraje de Pablo Charro Pozzo. ¿A Charro le gustaba Toccali? Le encanta Toccali, siempre lo... El Charro es muy generoso. Siempre lo recuerda Toccali. Sí. Me encanta. Vamos, mira, si no me equivoco, esta es la jugada del gol. Si es a los segundos. Hay un centro que le va a quedar esta pelota a Rodrigo Valenzuela. Mira, el rebote, Valenzuela, gol. Mira, ¿cuánto? Chico. 12, 15 segundos de partido. Y ya ganaba la Católica 1-0. Mira, Damián Díaz, Pajarito Tolosa, Mirosevich, David Enrique, Hans Martínez, Pablo Garcés. Ahí controló mal, pero después se recuperó. Morales. JJ Morales. Patea, trabado. Habilitadísimo. Le llega el chico y remata bien. Habilitado, me parece. Sí. Apareció el chico ahí a definir y el 1-0 para... Golazo. Mira cómo lo gritó Marcelo. ¿Es JJ Morales? Ese partido, sí, Morales. Ese partido y el chico se destapó, ¿eh? Mi chico Valenzuela. Felipe, necesito tarjetas, por favor. Imaginaria. Amarilla. Mira, imaginaria. Mira cómo lo grita. Grande Valenzuela. Juan Manuel Rey, el defensor venezolano. Vendría la reacción de Colo-Colo, el centro de Magnelli, si no me equivoco, cabezazo de Miralles. Uy, Colazo. Pablo Garcés. No, qué no, pero le pasaba algo. Pero igual ¿quién gana el Charles, cabezazo atrás? Charles, Mariano. A Garcés siempre le pasa algo. Oye, ¿quién gana el cabezazo atrás? A ver, vamos a ver la reiteración. Mira, el Tigre Muñoz. A ver. Vamos a ver. Colo-Colo siempre ha tenido buenos arqueros, ¿eh? Le ganan a Marco González. Miralles a Marco González. Sí. Y ahí estaba Millar también. No le gana centro el espalda, Magnelli. Claro, le pasa la pelota. Sí, Millar el 14. El 14 Millar. Magnelli. No, pero ahí es que arce. Miralles y la empuja nomás. Charles Arangui. Charles Mariano. Y ahí está el cateo de la laucha. Millar. Esto es 13 minutos. 13 minutos de partido y ya está 1-1. O sea, con esto no íbamos a los penales. Pero mira lo que pasa en el minuto 33. Sangüesa. Asistencia de Sangüesa, dirían. Y mira, Esteban Paredes. Va a haber un golazo este. Este un golazo. Oh, sí, me acuerdo, un golazo. Qué golazo. Qué categoría. Ahora, en el primer año de Paredes en Colo-Colo. Oye, Paredes. 2009. Paredes es como que la va escondiendo, mira, como la va escondiendo, no, escondiendo. Caño, chao, te fuiste. No, pero muy fácil también, ¿eh? Pero... Y buen pique corto. Ahora va a encontrar que salga un jugador como Paredes en estos pero tiempos. Qué golazo, ¿eh? ¿Qué? Le vamos a echar de menos. Es un golazo. Bueno, este
está como candidato a de los mejores goles del clásico, ¿ya? Entre Colo Colo y la Católica. Así que la gente, no sé si puede seguir votando, ya votó, puede seguir votando, sí, perfecto. Para lo que va a ser el programa mañana, donde vamos a estar analizando los mejores goles entre Colo-Colo y la Católica. Va a estar difícil que le ganen a este. No, este es el mejor. Es complicado. Más aún en una final. Sí, ese es el tema. No, y le hace el túnel. Le hace el túnel ahí, define bien. Después. 2-1. Esa, eso que hizo Paredes ahí, le faltó a Juvenal en el otro gol. Sí, sí, sí. Sí. Es que, ¿sabes qué? Morón, esta la raja. Damián Díaz y el cabezazo de Roberto el Pájaro Gutiérrez. Qué jugar también quiere Roberto. Bueno, ¿cuál es como ellos? Sigue el vigente el pájaro. El pájaro, sí. No está el pájaro. Salió de Cobreloa y ahora está buscando. No, pero es de los buenos jugadores. Pero sé que el pájaro, si no se hubiera lesionado tantas veces, tendría más goles en las estadísticas. Bueno, el Pájaro Gutiérrez estuvo nominado alguna vez a una Copa América y en un choque con Carlos Tejas se rompió los ligamentos y no pudo viajar. Oye, sí, en ese partido, gran figura el pájaro y el chico Valenzuela también. Los dos. ¿Ellos estuvieron? Era buena dupla esa. Sí. Magnelli envía el tiro de esquina y esto en el minuto 67. ¿Quién más que tú? Esteban Paredes. Otro más. Nuevamente, ahora a través de... ¿No es común ver un gol así de juego aéreo? ¿No? Y de juego aéreo de... Ya estaban haciendo el bicicleta. Esteban. ¿Ah? Los bicitos iban saliendo. Mira, ¿a quién le ganó? El quien vive. Saltó bien. A Hans Martínez, me parece. A ver. Hoy salta bien, ¿no? Mira. No, ahí está Hans. No sé a quién le ganó. Pero muy bien, no. Tremendo. Tremendo duelo aéreo. Sí, ahí está Bicicol. Estaba rubio. Sí. Estaba como el charro, colorín. Esto es minuto 67. La Católica iba a buscar, insistir, pero en minuto 90 ya se cierra todo. La algarabía, el jolgorio, el arboroto de Miralles para el Torito. Bueno. Cristian Bogado. Venía de Iquique, ¿no? De Iquique, sí. Era que lo mismo fue escondiendo la pelota, interpuso su cuerpo y le metió el zurdazo arriba. Mira. Más que el Torito, va a llamar Guatón Vega. Ya. Mira, su cuerpo. Pero cómo define, ¿eh? No. Era potente. Era potente, era un camión. Los dos eran camiones. Mena, Ángel Mena. Mena, sí. Ex Udeconce. Y el Torito. No. Qué jugador. ¿Ah? Era seleccionado paraguayo, era la gran carta que tenían delantera paraguaya en algún momento. Jugador Brescia. Y año 2009, Colo-Colo dice campeón de la mano de Hugo Tocali, que ahí vemos el abrazo con su cuerpo técnico. Público, está lleno. Ganándole completo el duelo a Marco Antonio Figueroa, técnico de la Católica en aquel entonces. Y ahí está la celebración. Mira, Salcedo, Sangüesa, Aránguiz. El 10, ¿quién es? Rey, Magaláes, Magnelli. Oh, qué elegancia, ¿eh? El fantasma. ¡Upa! Sí. ¡Qué imagen! Ahí siempre se quiso llevar tocar y en ese tiempo se quiso llevar el pájaro. ¿Es el Milo? El Milo. Magaláes, Juan Manuel Rey. Cereceda, uy, un niño, un pibe. Sí. Buenos jugadores Colo Colo. Millar. Sí. O Millar también juega, ¿eh? ¿Ah? Millar. Bueno, de ahí Millar se fue. No volvió en mil años. Increíble. Ese fue el último clásico que se disputó en Santa Laura y vamos a volver a vivirlo este sábado. Ojalá 15 horas. Sean como esos clásicos. Que sean así entretenidos. Yo también les tengo que decir que sigue el campeonato Betson y a tus equipos favoritos del mundo, como siempre, en Betson.com. Hostias, que me echaron del otro lado. Ya. Regístrate y juega seguro con la mejor experiencia de usuario y cuotas disponibles. Nos vemos en Betson. Hablábamos de la relevancia de este partido y de las cosas quizás negativas que han mostrado ambos elencos de cara a este partido. Para ti, Toby, ¿quiénes tienen que ser los calados que demuestren ser figura el día sábado en ambos equipos? Mira, uno todavía está esperando lo de Palacio. Y él mismo habla de que no está en su mejor momento, que físicamente le cuesta. Y sale hablando Quintero que jugar en Colo-Colo no es tan fácil porque pesa la camiseta también, sí. ¿No? Y sale, bueno, y uno lo sabe eso, pero yo creo que Palacio tiene que demostrar, la gente no espera mucho en Colo-Colo, la gente se desespera, empieza a exigir. Me parece que de los que llegaron Castillo, no. Lescano, pero es más de eso no le vamos a ver. Entonces, pero uno piensa que Palacio puede ser el jugador de ese jugador diferente y por el otro lado, claramente, tienen mejores refuerzos que Colo-Colo, sí. Pero tampoco están jugando muy bien. No, o sea, exigir mucho ya es... Y complicado. Reforcémonos con los comentarios de la gente, a ver qué dicen al cierre de este capítulo. A ver qué tenemos, señor director.
Cristóbal Suazo, mi mayor recuerdo en el golazo que le mete Jaime Pajarito Valdea a la UCEL 2014. Qué golazo, qué golazo. El de San Carlos. El de San Carlos, poquito. Me dice el señor director que es candidato para el programa mañana. Sí, 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 porque es un golazo. Daniel Álvarez en YouTube, salud desde Viña. Un gran abrazo para Viña. Son los mejores, Toby. Un crack. Gracias, saludos. Sí, crack le hace las rodillas. Pablo Suárez, qué tremendo recuerdo del clásico entre Cruzados y Albos. Saludos, Pablito. Gran abrazo para ti y para toda la gente que nos siguió a través de las plataformas digitales de TNT Sports. Nosotros nos despedimos porque ya se tienen que ir mis compañeros y grandes amigos. A todos somos técnicos. En vivo y en directo. Sí, no, y me tengo que apurar porque anda Cubillo ahí esperando si llegó el catering. Vamos, vamos. Si queremos comer, tenemos que irnos ahora. Así que Cubillo nos despedimos. Cubillo anda con mañana. Una mochila y anda guardando las cosas, ojo. Mañana nos reencontramos en otro podcast de Todos Somos Técnicos para analizar los mejores goles entre el clásico de la Católica frente a Colo Colo. Chau. Betson.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online. Betson, tu sitio de apuestas online.